Muy buenas noches. Haciendo honor a los rótulos que aparecen en la carátula de este programa, Cantabria desde la Solana, hay uno que dice política. Pues hoy, esta noche aquí, vamos a hablar precisamente de ese epígrafe, aunque realmente vamos a hablar más de la ciudad de Santander, de sus problemas, de su presente y de su futuro. Y para eso, nadie mejor que Gonzalo Piñeiro García Lago. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ex alcalde de Santander, ex diputado, ex senador, ex presidente del Partido Popular, ex consejero del Gobierno de Cantabria, y no sigo, pero quiero con esto dejar muy claro que si hay alguien que represente el pasado, el presente y el futuro del Partido Popular en Cantabria, ese es, me atrevo a decir, Gonzalo Piñeiro. Porque además es un hombre que ha estado en el partido desde su juventud hasta ahora y espero que termine militando en algo que no se ha creado todavía, porque existen las juventudes de los partidos, pero tendría que haber también las panteras grises o los jubilados de los partidos que representen a nada menos que una amplia cantidad de habitantes de España, que son los jubilados, los que han pasado a segunda actividad. Pero bueno, no nos vamos a perder en estas cosas. Bueno, una larga experiencia política, una historia que ha pasado por todos estos cargos que hemos dicho, y una pregunta: ¿por qué la imagen de la política en general y de los políticos en particular ha ido cayendo en los últimos años y hemos pasado de la etapa de la transición en la que eran considerados como gente muy importante, muy valiosa y que había aportado mucho, ahora que parece que casi son una remora? Por razones obvias, pero si me permite, con carácter previo, a mí no me gusta nunca rectificar a los periodistas. Pero hay que hacerlo. Y mucho menos a los buenos periodistas, ¿no? Pero por dejar las cosas claras, antes ha dicho que era parte de la historia de la política de esta ciudad, del presente y del futuro. No, esa es la rectificación por dejarlo claro, porque es cierto, yo he tenido muchísimas responsabilidades políticas en todos los órdenes aquí, en Madrid, etc. Por cierto, ninguna tan bonita como ser alcalde de la ciudad y especialmente de la ciudad en la que has nacido, en la que has vivido, en la que has tenido tus amigos, en la que has conocido a tu mujer, en la que te has casado y en la que has tenido tus hijos, ¿no? Lo más bonito. Pero cuando dejé la política, llegó un momento que dije, hasta aquí he llegado, no quiero seguir en la actividad política. Dejé claro que no iba a tener ninguna responsabilidad en el futuro. Yo creo que cuando se deja la política se deja con todas las consecuencias. Si alguien te quiere pedir opinión o incluso consejo, y si te lo piden y lo quieres dar, me parece muy bien. Pero eso de dejar la política y volver a los foros y decir yo haría esto, yo haría lo otro, esto se hace bien, eso se hace mal, yo creo que no es productivo. Tenemos ejemplos, especialmente a nivel nacional, incluso también dentro del Partido Popular, y por eso lo dejo claro. Pero dicho esto, ha sido una etapa preciosa, con buenos y malos momentos, porque también hay malos momentos. Y es cierto lo que decía de que no es lo mismo. Desde la época de la transición yo creo que ha sido una evolución muy negativa de la opinión que tienen los ciudadanos de los políticos, porque es una manera diferente yo creo que de hacer política y bueno, es obvio que la mala imagen que se tiene en términos generales de los políticos en una parte muy importante es por la corrupción que ha aflorado y afortunadamente además ha aflorado en los últimos tiempos. Y bueno, en este país tenemos muchísimas virtudes, ¿no? También algunos defectos, y uno de los, junto con la envidia, uno de los mayores que tenemos es la tendencia a generalizar, ¿no? Y entonces eso de todos son iguales, etcétera, etcétera, pues eso ha permitido que haya esa mala opinión. Pero en términos generales, hombre, la política tiene mucho también de vocación, ¿eh? Usted acaba de decir que quizás su etapa más bonita ha sido la de alcalde de la ciudad de Santander. Bueno, esta es una ciudad que vemos como año tras año, muy poco a poco, pierde habitantes, que hay una crisis comercial importante,
¿Qué necesitaría Santander para revitalizarse, para potenciarse y para crecer? Hombre, yo creo que una definición a largo plazo es necesaria en lo que ahora se llama una hoja de ruta clara, ¿no? Pero también hay que tener presente siempre que una ciudad pequeña como es Santander, dentro de una región pequeña como es Cantabria, nunca puede estar separada de el crecimiento o la caída, no solamente de la propia cornisa o del propio ámbito geográfico en el que está Cantabria, sino también de toda España, ¿no? Por lo tanto, no ha sido una excepción ni Santander ni toda Cantabria en esa crisis que se ha pasado y que afortunadamente yo creo que está, bueno, recuperándose, ¿no? Los datos de crecimiento del Producto Interior Bruto son magníficos, la creación de empleo, independientemente de ese debate que es muy lícito, de si es un empleo más temporal o un trabajo definitivo, yo creo que son muy buenos esos datos y además se ve en el día a día, ¿no? Ayer ponía un ejemplo afortunadamente con el Racing, del cual solo muy aficionado, ¿no? Bueno, pues el hecho significativo, que puede parecer una tontería, pero el hecho significativo de que jugando un partido tan importante contra la Cultu, el León, se haya movido 5.000 personas a seguir al Racing, sin subvenciones de ningún tipo, ¿eh? Es decir, 5.000 personas que cada uno tiene que comprar su entrada, tiene que pagar su gasolina, muchos de ellos han pagado el hotel, han comido, se han tomado unas copas, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un síntoma que son 5.000 personas, ¿eh? Que no es pequeña cantidad. Con esto quiero decir que va unido a ese crecimiento o esa crisis va unido a nivel nacional. Y esa definición tiene que venir muy clara. Santander se vio afectada y toda Cantabria hace muchos años con todas las crisis de la Unión Europea, todas, el sector naval, la línea blanca, recordamos fábricas o astilleros que tenía Cantabria, bueno, y eso supuso que la importancia del tejido industrial decreció tremendamente, en favor del sector terciario, en favor del comercio y del turismo esencialmente, ¿no? El turismo, que mucha gente lo ha criticado hace años diciendo que ya había llegado a un tope, sigue creciendo afortunadamente, y digo afortunadamente en Cantabria y en toda España, ¿no? Porque, entre otras cosas, la balanza de pago nos viene muy bien ese turismo. Pero yo creo que Santander tiene la peculiaridad para estar muy especializada en un tipo de industria limpia, en nueva tecnología y, bueno, estamos viendo, por ejemplo, con la implantación de la nueva universidad del Atlántico en el Parque Científico y Tecnológico, cómo las especialidades que se van creando ahí, yo creo que ese es uno de los futuros y, bueno, y sin olvidar el crecimiento importante también, que yo creo que es una labor de esencialmente de Íñigo de la Serna en el aspecto cultural. Aspecto cultural, yo creo que ha pegado un empujón tremendo Santander y, bueno, con la inauguración del maravilloso Centro Botín, yo creo que va a tener esa modernidad dentro de la cultura que Santander siempre tuvo una importancia a nivel nacional, pero yo creo que se había quedado obsoleto, no era ese marco histórico que siempre decíamos. Ahora yo creo que con estas nuevas incorporaciones, pues yo creo que va a dar un salto cualitativo. A mí no me preocupa, ¿eh? No me preocupa porque el propio mercado es el que equilibra después los sectores. Bueno, un tema muy concreto, pero que al mismo tiempo puede tener una segunda parte. Se ha inaugurado muy recientemente, de una manera parcial, una parte de la gran finca de la Remonta, convertida en un parque, insisto, parcial, puesto que la finca tiene del orden de 250.000 metros cuadrados y no se habrán abierto más allá de 50.000. La pregunta es, ¿qué le ha parecido cómo ha quedado esa parte que se ha abierto del parque? Y en segundo lugar, ¿Cantabria necesita más parques verdes o más parques industriales tecnológicos? El echar la... Yo tuve una parte importante, me estaba acordando ahora cuando me hacía usted esta pregunta, de la negociación que tuve con el Ministerio de Defensa en su época, siendo yo alcalde para el famoso Parque de la Remonta. Primero, es propiedad del Ministerio. Uh-huh. El Ministerio defiende lo suyo, el Ministerio necesita recursos y, por lo tanto, el Ministerio lo que pretende es sacar recursos vendiendo, enajenando o de cualquier otra fórmula que le permita la ley de contratos del Estado. Yo en aquella época hicimos un estudio precioso
Yo quería haber hecho allí un jardín botánico espectacular, Recuerdo el proyecto. que era una verdadera preciosidad. ¿Qué pasó en aquella época? Pues es entendible, ¿no? Yo decía, va a llegar un momento, había mucha demanda de viviendas en aquella época, es cierto. La empresa privada tiraba mucho de la vivienda hasta que, bueno, pues se hizo esa famosa burbuja, ¿no? Pero yo intuía que aquello tenía que acabar, como así ocurrió que acabó. Por tanto, yo decía, no, el hacer en estos momentos, no sé el número, eran miles de viviendas lo que se pretendía, lo que algunos decían que se debía hacer allí, y que al final, tras la negociación, se redujo el número, pero se quedó, se concertó con el Ministerio que una parte iba a ser para viviendas, bueno, pues suponía que ahora, por ejemplo, ya no tiene esa demanda. Es decir, las viviendas de protección oficial en estos momentos no son lo que eran en aquella época, ¿no? Y entonces, pues, se ha podido conseguir un término medio. Parte de las viviendas que el Ministerio enajenará, venderá y por lo tanto sacará unos beneficios, y luego lo que ha conseguido el ayuntamiento, que es la cesión de otra parte para el parque. Los parques hay que hacer, creo que el diseño es de Battle Roads, me parece el parque este de la remonta, el mismo que diseñó el Parque de las Llamas. Y el Parque de las Llamas, que tuvimos muchísimo debate en su época, decían que era mucho cemento, que las especies no eran, especialmente los árboles, no tenían que ser todos autóctonos. Bueno, ahí se metió una variedad de árboles espectacular. De año a año ha cambiado. Tanto, un parque no se puede diseñar para que mañana, por supuesto, para que lo disfrute mañana la gente, pero sobre todo hay que diseñarle con una visión, y hay programas informáticos que te permiten ver cómo unos liquidámbars, unos arces o unos Ilex aquifolium, en el transcurso de 5, 10 o 15 años, cómo se van a transformar, y si vas a poner unas plantas tapizantes o vas a poner, bueno, lo que sea, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir, qué va a ocurrir de ese parque a los 10 años? Por lo tanto, yo creo que no es suficiente juzgarle en el momento de que se inaugura, con lo que pueda ocurrir dentro de unos años, y el ejemplo para mí definitivo es el Parque de las Llamas. Es que a mí me gusta mucho verle, de un año a otro se va viendo la transformación, y lo que es concluyente también es que aquellas quejas que hubo, muchísimas, con el tiempo han callado. Las escaleras mecánicas. Eso ha sido para muchos una transformación importante para la ciudad de Santander, para otros creen que no eran tan necesarias. ¿Y cuál es su opinión sobre este programa ya en parte desarrollado y en parte en vías de desarrollo, porque hay varios proyectos que parece que se irán poniendo en marcha a lo largo de este año? Yo esta pregunta, de una manera coloquial y como metáfora, se la preguntaría a la señora Julia, de 68 años, que tiene que subir, pues por poner una que yo comencé, de la calle Vargas a 3 de noviembre. Una cuesta, como decimos aquí, muy pindia. Hay que tener en cuenta que Santander tiene muchas cuestas y muy pindias, ¿no? Gente, cuando nos estén escuchando fuera de Cantabria, lo de pindias posiblemente no lo entiendan. Y por lo tanto, a la gente especialmente mayor que viene con las bolsas de la compra y que tienen que salir de sus domicilios para bajar a lo que se llama el centro de la ciudad, pues vamos, eso no hay ninguna duda lo bien que existe, porque las ciudades no acaban nunca, nunca. Una ciudad nunca está terminada en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y una ciudad se hace desde una iluminación pequeña de un barrio que no tiene luz suficiente y que tiene miedo la gente por la noche, hasta un saneamiento de la Bahía de Santander, por decir una cosa pequeñita y una cosa muy grande. Y una parte muy importante, y que Íñigo de la Serna, y en estos momentos Gemma igual, lo están haciendo desde mi punto de vista de una manera magnífica, es dar esa facilidad especialmente a las personas mayores. Porque también cuando se planifica, y volvemos a lo de la hoja de ruta, cuando se planifica hay que planificar teniendo en cuenta muchas cuestiones, y una que Cantabria y Santander no es una excepción, es que la pirámide de edad va siendo cada vez mayor, y por lo tanto, desafortunadamente, las ciudades cada vez están pobladas por gente con más edad, y a esa gente de más edad hay que dar esas facultades. Eso, unido a una política de transportes a través del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, del cual debemos estar muy orgullosos los santanderinos, no solamente por los premios que ha obtenido a lo largo de su historia, sino por la calidad que tiene, pues bueno, pues permite que esa movilidad sea,
bueno, pues lo mejor posible para esa gente mayor. Y aparte, otra prueba es que Santander ha tenido una, no cuestión mía, después, una concejalía denominada de movilidad. Uh-huh. Ya eso es significativo. Y el plan de ordenación urbana de Santander ha sido, digamos, echado atrás por los tribunales. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto no mitificamos demasiado los planes generales en general, tanto el de Santander como el de otros municipios? ¿Hasta qué punto lo planificado después se ajusta o no a la realidad? Y sobre todo, ¿esta sentencia judicial va a paralizar el desarrollo de la ciudad? Vamos a ver, un plan general no dice lo que se tiene que hacer. Yo lo pondría diciéndolo de una manera más sencilla, sino que prohíbe lo que no se debe hacer. Uh-huh. Y un plan general está diseñado a largo plazo y dice aquí usted se puede construir, aquí usted no puede construir, tiene que dotar esta proporción de espacios libres, esta otra de parques y jardines, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el diseño que tenía la ciudad de Santander es el máximo que podría llegar a conseguir. Pero claro, lo que no me vale es un debate diciendo, se va a permitir, en un plan general, me da igual que sea Santander u otra ciudad, se puede permitir que llegar a construir 50 o 100.000 nuevas viviendas y eso es una locura. No, si es una locura, la empresa privada no lo va a hacer. Si usted permite construir en una zona determinada y la zona no tiene protección de ningún tipo, no me vale como argumento el decir, no, es que son muchas viviendas. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué es bueno que crezca la población? ¿O se critica cuando la población se va a otros ayuntamientos o se va al extranjero, entre otras cosas, porque la vivienda es muy cara? Por tanto, el plan general lo que hace es diseñar perfectamente y luego, desde una óptica tremendamente liberal, la empresa privada es la que tiene que desarrollarlo, etcétera, etcétera. Pero, hombre, lo que no hay derecho, los políticos nos equivocamos muchas veces, cometemos errores. Y claro, en el momento que cometes un error de cierto grado, están los tribunales detrás y alguna acción popular para decir denuncia al canto y folló, ¿no? Pero también los jueces se equivocan, ¿eh? También los jueces se equivocan. Y yo creo que aquí, estrictamente visto desde un tema realista, que haya anulado, que se haya anulado el plan general, que es el futuro de una ciudad, subsanable dentro de un tiempo, pero que llevará mucho tiempo, por un hecho que es subsanable dentro de unos meses, como es el tema del saneamiento de la ciudad de Santander, bueno, es increíble. Por eso yo creo que también los jueces a veces, y no siendo tan estrictos, la interpretación que a veces tiene que dar es pensando un poco, pues bueno, pues en la realidad. Tenemos un ejemplo en Cantabria que la gente no entiende, que es la famosa depuradora de la Vuelta Austrera. Es decir, cómo la gente no lo puede entender, es decir, porque se construyó esta depuradora, que no son unas viviendas de lujo para gente con dinero, no, una depuradora. Se construye aquí y por una serie de metros se dice en una sentencia que es ilegal y hay que tirarla para después, en cuestión de 10, 20 o 30 metros, los metros que sea, se deba construir otra a 10 metros que ya sería legal, costando esa millonada para un servicio público. Son cosas que la gente no entiende. Por eso, hombre, la justicia es la justicia y las leyes son las leyes. Pero bueno, yo creo que esa interpretación y a veces aquello tan socorrido desde hace muchísimos años y que yo creo que ya no se utiliza del espíritu de la ley, uh-huh, a veces se olvida y no se es más pragmático, ¿no? Bueno, sería pecado periodístico que además de hablar de Santander no habláramos del Partido Popular. Yo empecé diciendo que usted es un referente del partido porque entre otras cosas ha sido presidente del Partido Popular además de ocupar muchos cargos electos. El próximo sábado va a ser la elección ya definitiva de el nuevo presidente del partido y sobre todo de lo que va a ser la nueva cúpula, el nuevo gobierno interno del Partido Popular. Hay dos candidaturas. Preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, según usted? ¿Es solamente una lucha por el poder? ¿Hay algo más detrás? Bueno,
Yo claramente he apostado por apoyar a María José Saiz de Buruaga, por muchos motivos, ¿no? Bueno, y yo creo que el primero y esencial es que me llamó y me dijo: oye, Gonzalo, tú has estado muchos años en política, conoces el Partido Popular. Yo fui el primer presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular en 1977. Casi nada. Casi nada, ¿no? Y me llamó y me explicó qué es lo que pretendía hacer. Me pareció estupendo, y sobre todo porque en aquella época la idea que yo tenía, y que después se ha podido comprobar por distintas reuniones en Madrid, era que Ignacio Diego, después de 13 años de presidente del partido, pues era normal que no siguiera, ¿no? Yo estuve 7 u 8 años de presidente y me pareció una eternidad también, ¿no? Y entonces yo veía bien que podía haber ese traspaso, por decirlo de alguna manera, con toda la normalidad, como cuando yo dejé de ser presidente, lo cogió José Joaquín Martínez Hieso, que estuvo creo que 2 años, y a su vez, cuando lo dejó Martínez Hieso, lo cogió Ignacio Diego, que era vicesecretario con él, ¿no? Por tanto, había ahí una continuidad que a mí me pareció muy bien, y con una idea nueva que decía María José Saiz de Buruaga, que era hacer una mezcla, por decirlo así, entre veteranía y nuevas incorporaciones. Me consta que va a incorporar, cuando gane, si es que gana, que yo creo que sí, María José Saiz de Buruaga, gente nueva que nunca ha estado en política, pero que ha estado en distintos sectores de la sociedad, y que eso es lo que hace falta en el Partido Popular, ¿no? Luego, hombre, pues hay algo que yo, desde luego, rechazo rotundamente, que es los insultos que ha habido, las descalificaciones. Es decir, no se puede, porque María José Saiz de Buruaga haya estado en el equipo de Ignacio Diego en los últimos años, no se la puede catalogar de traidora, ¿no? Y lo que espero es que después de esa es la Congreso, pregunta del millón, ¿qué va a pasar? Yo creo después, que sí, yo creo que, hombre, podrá durar un cierto tiempo, porque todo es lícito, pero hay gente que opta por una postura o por otra, pues intentando buscar un puesto, y es lícito, insisto, otros por mantener el estatus que tienen y otro por tratar de subir en el escalafón, ¿no? Pero yo creo que eso no tiene por qué durar mucho. Me consta también que María José Saiz de Buruaga, yo me he reunido con ella algunas veces, que me ha pedido consejo, yo encantado se lo doy, y luego que haga lo que quiera, ¿no? Pero me consta que su primera misión, cuando gane, si es que gana el sábado, es tratar de unificar otra vez esas separaciones que ha habido en el partido, esas luchas que ha habido, y durará más o menos, pero yo creo que se puede unir. Entre otras cosas, y haciendo un poco del abuelo, por la trayectoria, el Partido Popular hace más de 25 años pasó una época todavía mucho más convulsa que esta, mucho más convulsa. Ahí hubo una separación tremenda del partido que, afortunadamente, a mí me tocó vivirla, porque yo... Estamos hablando de la etapa Ormaechea. Exactamente. Justo después de la etapa de Ormaechea, bueno, pues hubo que tratar de unificar los grupos que se habían separado en dos partidos diferentes, y bueno, y se consiguió. Se consiguió, a pesar de que había unas disputas tremendas, y bueno, no solamente se consiguió unificar el partido, sino que se consiguió gobernar en Cantabria con José Joaquín Martínez y eso, y gobernar en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la región. Yo espero, deseo, y me consta que María José se olvidará, entre comillas, por supuesto, de esos insultos, de esas descalificaciones que le han hecho, y tratará de unificar el partido. Bueno, acaba de decir algo que yo creo que abre otra puerta, que es muy interesante. En aquella etapa el Partido Popular gobernó en coalición. Parece que ahora el panorama no apunta a mayorías absolutas, ni del PP ni de ningún otro partido. Las coaliciones son siempre complicadas, pero ¿usted apuesta por un gobierno en coalición? Sí, pero no solamente que apuesto, yo a los hechos me remito. En el año 95... siendo yo presidente del Partido Popular y candidato al Ayuntamiento de Santander, ni en el gobierno regional con Martínez y eso, ni en el Ayuntamiento de Santander teníamos mayorías absolutas, ni en la mayoría de los ayuntamientos. Y se negoció en aquella época con el Partido Regionalista. Luego la historia, bueno, pues siendo lícito también, la historia dice y demuestra que el señor Revilla, que era vicepresidente con Martínez y eso, bueno, le ofreció el Partido Socialista la presidencia con tal de quitar al Partido Popular, y ahí está, ¿no? Pero las coaliciones, no solamente ahora, siempre han sido necesarias
en buena lid. Yo voy a poner un ejemplo también, y perdón por mi modestia, pero yo en el año 99 obtuve una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Santander, holgada. Mayoría absoluta de sobra, holgada. Nos sobraron dos concejales, creo. Bueno, pues como el Partido Regionalista había estado 4 años gobernando con nosotros, yo le ofrecí, si querían colaborar en distintas áreas, les ofrecí que siguieran, a pesar, insisto, de la mayoría absoluta, en el equipo de gobierno, y lo aceptaron, y estuvieron gobernando conjuntamente. Eso se ha acrecentado, por supuesto, con la incorporación de dos nuevas fuerzas emergentes, como pueden ser Ciudadanos y como pueden ser Podemos, pues las mayorías son francamente difíciles, y lo que sí va a tocar, además de esas negociaciones en la política nacional, regional y municipales, lo que sí va a tocar es demandar, y autodemandarnos y demandar a los demás, una mayor responsabilidad para pensar más en el bien común que no en estrategias del partido. Y tenemos un caso que yo estoy seguro que va a rectificarse a nivel nacional hace muy poco, pues con el debate de los estibadores. Es decir, que Ciudadanos, que en su programa electoral tenía literalmente lo que ha aprobado el gobierno de Mariano Rajoy para llevar a convalidar a las Cortes, y que de repente pues se abstenga, ¿no? Bueno, pues tarde o temprano, ¿qué va a ocurrir? Es hacer un poco de adivino, o esa intuición femenina que todos tenemos, ¿no? Yo creo que se va a acabar aprobando, se va a acabar aprobando las Cortes. No se ha aprobado antes, precisamente por esa estrategia de decir, bueno, si no cuentan conmigo, aquí estoy yo, todavía mando algo, ¿no? Pero por eso es importantísimo en esta nueva etapa política que toca en España, trascendental sobre todo por lo que pretenden algunos, que es echar atrás toda esta magnífica historia que tenemos desde la transición hasta nuestros días, tocará el demandar esa responsabilidad que no estrategia de los partidos políticos. Bueno, por último, usted dice que no es adivino, pero mójese, ¿qué va a pasar el sábado día 25? ¿Quién va a ganar y por cuánto? O sea, por primera vez el Partido Popular ha hecho segundas vueltas, ¿no? Que, por cierto, alguno la critica, pero bueno, si hay unas reglas de juego, es decir, no, mire usted, se juega primera vuelta, voto de los militantes, y saca más del 15%, ya es usted presidente. Si no, que es lo que ha ocurrido, tiene que haber una segunda vuelta, ¿no? Eso es como un Valle-Real Madrid. Que no, repente, no se pueden cambiar las reglas. Claro, es decir, Madrid gana el primer partido, ha ganado 3-0, no, mire, ya ha ganado el primero, ya no se juega el segundo. No, tiene la oportunidad el segundo, que es lo que va a ocurrir el sábado. Yo creo que por tal como está es la distribución oficial en toda España, y Cantabria no es una excepción, de los compromisarios, que son en definitiva cerca de 1.000 los que vamos a tener la ocasión de votar, María José ha obtenido más compromisarios en aquellos grandes núcleos, empezando por Santander, pero luego muchísimos ayuntamientos de un gran número de población y que tienen un mayor número de compromisarios. Yo creo y espero, además, porque me gusta lo que ha hecho o lo que quiere hacer María José Saide Buruaga, que ganará ella, no por una grandísima diferencia, y bueno, y después, pues a colaborar y a aceptar que es cierto que nos ha cogido un poco por sorpresa a todos, ¿no? Porque el Partido Popular no siempre lo había hecho a través de una única elección. Ahora es segunda vuelta, que es lo que pedían los ciudadanos. Estamos pagando un poquitín la novatada, cometiendo nuestros errores, pero bueno, de los errores también se aprende, especialmente de los errores se aprende en esta vida, y eso no va a ser una excepción. Por eso yo creo y deseo que gane María José, y María José hará todo lo posible por unificar aquello que se ha roto y que yo creo que tiene fácil solución, siempre que quieran. También hay que respetar que alguno diga, yo no quiero continuar y me voy para mi casa, que está lícito como el otro. Pues muchas gracias a Gonzalo Piñeiro, muchas gracias a ustedes y hasta la semana próxima. Buenas noches. Buenas noches, ha sido un placer.